Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares en este sábado, donde vamos a discutir todavía lo de la reforma energética, porque la verdad es que cada vez tenemos sorpresas. En lugar de promover o discutir y decir por qué sí o por qué no, simplemente es obstáculos y obstáculos y obstáculos. Creo que los tres grandes partidos están equivocados, el PRI también incluyéndolo, por una razón. Hay que terminar con esta pasividad que hay para resolver los asuntos del país. Creo que los partidos políticos se dediquen a la política interna, que traen problemas serios, y dejen avanzar en el Congreso todo lo que es las reformas, no la mala energética, sino las demás. Hoy, ya es una ocurrencia, vamos a detener la reforma energética porque el PRI no dio, o el gobierno no dio facilidades para que en los estados aprobaran la ley electoral, la reforma electoral. Bueno, pues yo creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Cómo están, Roberto? Bien, ingeniero, con el gusto de saludarle. Usted, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Carmen Arrieta. Bien, ingeniero, en medio de chantajes políticos. Chantajes políticos. Con que nos chantajemos entre nosotros. Pepe, ¿cómo estás? Bien, bien, Luis, muchas gracias. Buenas noches. Señor licenciado, ingeniero, me da mucho gusto saludarlo. A la orden, qué gusto. Y bueno, pues arrancamos, Pepe, con esto de la reforma energética y su chantaje. ¿En qué va la telenovela, no? Así podríamos arrancar con la discusión. Creo que es muy interesante ver cómo el Pacto por México fue un instrumento muy eficaz que, como si fuera el tanque de gasolina de un automóvil, se fue terminando en la capacidad de generar acuerdos políticos duraderos. Y por duraderos me refiero a que una cosa es aprobar las reformas constitucionales y otra es el complejísimo proceso de las reformas en materia reglamentaria. Lo vimos en el caso de la reforma educativa, que de una gran reforma constitucional tuvo una mediana reforma en materia de leyes secundarias y en la implementación un fracaso absoluto hasta el momento. En el campo de la reforma energética, que es en términos económicos la más importante, si la ponemos junto a la fiscal, que digo, sobran los adjetivos, pero también junto a la financiera o con la ley del lavado de dinero y la también aprobada ya hace unos años la reforma laboral, la reforma energética es la más importante de ellas. Y el problema es que ha sido una nave atada o anclada por la reforma político-electoral. Es decir, la reforma energética ha estado sujeta a los tiempos de la reforma político-electoral y la reforma político-electoral ha estado sujeta a la agenda interna de Acción Nacional. Primero era la elección, que si Cordero o Madero, ahora que ya confirmamos, como sabíamos hace meses, que iba a ser Gustavo Madero, lo que tenemos es al PAN negociando de último minuto el que la reforma político-electoral sea lo que ellos pactaron, aunque ello cueste la reforma energética que ellos propusieron. Ese es el debate medio paranoico en el que nos meten nuestros partidos políticos. A ello se agrega hoy la variable de una izquierda que de verdad a mí no deja de sorprenderme en su capacidad creativa para... Pero para crear nuevas tribus. Para crear nuevos problemas, nuevas tribus y pantomimas mediáticas. Es decir, yo hoy escucho al senador Manuel Bartlett hablar de decencia, cito textual, de moral pública, de una consulta popular, y de verdad creo que este es un país que no tiene memoria. Cuando una izquierda tiene a Manuel Bartlett hablando de moral y ética pública, creo que el chiste se cuenta solo. Es decir, Manuel Bartlett es Manuel Bartlett. Solo habría que recordarle dos o tres o cuatro cosas. Chistes. Que no son adjetivos, son parte de su currículum. ¿Sí? Son parte de su currículum. Entonces, tenemos por una parte a esta izquierda, entre comillas, que representa el senador Bartlett, tenemos otra que representa Miguel Barbosa, que en verdad, si alguien le sigue la pista de lo que declara, un día sale a favor, otro día en contra, al otro día a la mitad, al otro día no se acuerda y nadie tiene un problema con eso. Eso es generalizado del PRD, ¿no? Y una izquierda bejaranista, hazme tú el favor, bejaranista, digo, que también ahí ya
hay un serio dilema de ética pública, impulsando al ingeniero Cárdenas para chantajear a los chuchos y hacerles más complicada la negociación con el gobierno. Esa es la izquierda que tenemos. Entonces, cuando la izquierda se mete al debate energético, la izquierda mexicana heredera del nacionalismo revolucionario que succionó del PRI, esa izquierda de Cárdenas, esa izquierda identificado con el no a la privatización del petróleo, lo más que atina a decir es, nos quieren dar un mundialazo, porque quieren empatar el mundial con la reforma energética. Bueno, poco falta para que le pidan a la FIFA y a Dilma Rousseff que cancelen el mundial para que ellos duerman más tranquilos. Es que están acostumbrados a meter goles y creen, ¿no?, que todos los goles nada más son los con el fútbol. Yo claro, no consigo eso. Este ánimo conspiratista en el que todo merece sospecha. Bueno, la agenda de aprobación de la reforma energética está pactada en comisiones, votada por mayoría. Ellos la conocen hace meses. Y bueno, la gran pregunta es, si no les parece, ¿cuándo les parece bien? ¿Cuando acabe el mundial? ¿Cuando haya campeón? Porque tal vez después venga Miss Universo, o tal vez después vengan los Juegos de Invierno, y también será un distractor, porque claro, aquí todo distrae. A mí la que me parece muy distraída es la propia izquierda, distraída en una argumentación que debería tener. Con eso cierro el comentario. La izquierda en México debería estar hoy poniendo sobre la mesa las propuestas que en materia reglamentaria garantizaran el contenido nacional y la coinversión de empresarios nacionales con capital extranjero, no perdiéndose, como siempre, en aprovechar ese ánimo conspiratista que en México, la verdad, siempre pega, ¿no? Siempre funciona. Roberto, ¿qué piensas tú de los partidos y sus guerras internas? Porque al final pues dejan cautivo a las reformas y no se mueven por los caprichos que tienen en su necesidad de conseguir X o tal puesto, cargo. Entonces vive el país chantajeado por ellos. Por ejemplo, el PRD pues trae su interna, el PAN sale de su interna, pero ya entra a sus melancolías. A la cura de cicatrices, ¿no? A la cura de cicatrices, pero quiere curar cicatrices abriendo otras heridas, ¿no? ¿Tú cómo ves este panorama? Pues bien lo refiere Pepe, que los partidos políticos en muchas ocasiones han adoptado como primer interés su agenda interna, para en un punto secundario, en un punto siguiente, el poder ir a conseguir justamente los acuerdos que se necesitan en base al país. Ahora, y en base a esos acuerdos, en base a ese chantaje, como usted lo dice, ingeniero, digo, porque al final de todo, todo se presta en esta situación, en una mesa de negociación. Tú me das esto y yo te concedo esto, y vamos en un proceso de negociación, mejor dicho, como un proceso de cabildeo que se tiene que dar de manera natural hacia el interior de las bancadas legislativas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y pues bueno, hoy lo que podemos ver con el tema, por ejemplo, de la reforma energética, pues es eso, es ese problema en el que está sometido por el chantaje de los partidos políticos. Vemos un dirigente como Gustavo Madero, en voz de su coordinador parlamentario en el Senado de la República, señalando que si no se camina en las 17 entidades donde va a haber elecciones concurrentes para el próximo 2015 con la elección federal, no va a haber reforma energética. Bueno, este tema no es sencillo. O sea, tenemos que analizar que los senadores de la República y los diputados se pusieron como plazo o como límite el 30 de abril para poder aprobar el tema, por ejemplo, de la reforma político-electoral, las leyes secundarias. Cuestión que Luis vinieron haciendo hasta el mes de mayo. Y en el mes de mayo le están dando, a partir del día 23 de mayo, donde se están publicando ya las leyes secundarias de la reforma electoral, todavía faltan algunas, como por ejemplo el tema de la normatividad del artículo 134 de la Constitución, que es el tema de la publicidad gubernamental, en donde hoy estas leyes secundarias le están dando un plazo, eso sí lo dice el transitorio de la Ley General de Partidos Políticos, hasta el 30 de junio para poder realizar las reformas justamente al marco jurídico electoral local de esas 17 entidades, que no dice 17 entidades específicamente, dice todas las entidades. Pero aquí hay un tema: en un mes se podrá hacer un trabajo legislativo
acorde a las necesidades de reformar un marco jurídico electoral local, si se requiere una reforma constitucional local. Y una reforma constitucional local es revisar y homogenizar o armonizar la ley secundaria federal con el tema de lo local. ¿Cuánto tiempo, perdón, y este Robert? Proceso, un mes. O sea, le están dando un mes realmente a los partidos, a los congresos de los estados para que lo hagan. Y no, una reforma constitucional implica que los ayuntamientos en cada una de las entidades federativas, que son el constituyente permanente en las entidades federativas, aprueben ello. En un mes va a darle a un congreso local para reformar su marco jurídico electoral local y primero modificar su constitución. Claro que no. O sea, lo que está tratando de hacer el Partido Acción Nacional simplemente es chantajear, apretar y presionar para lograr acuerdos, para lograr beneficios. Y justamente en ese tema, en esa negociación tan perversa, es donde muchos de los partidos políticos pierden. Y en este caso el PRI, que es gobierno. Y al final de cuentas el gobierno tiene el interés de sacar inmediatamente el tema de la reforma energética, porque si llega enero del 2015 no va a haber ningún acuerdo más, porque se va a polarizar el tema en los intereses de los partidos políticos por el proceso electoral federal intermedio. Pues vamos a un corte, Roberto. Vamos a un corte. Señor licenciado, muy bien. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico, si tiene algún comentario que hacernos, vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.